una crítica al cine y la televisión desde el punto de vista de un simple y mortal cinéfilo. Desde el punto de vista de un simple y mortal cinéfilo. Esto es Cinemen. Comenzamos. Bienvenidos a Cinemen. Estás escuchando Cinemen por el 90.3 FM Adictivo Radio. Mi nombre es Pepe Paro y a mí me acompaña de manera remota, control remoto, el tío Maynard, que vamos ahorita a enlazar ahí en acá en controles. ¿Qué onda, mi tío? ¿Escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahí ya te escuchas, mi tío. ¿Qué ha habido? Sí, pero me escucha la gente y todo bien, ¿verdad? Todo mundo te escucha. Perfecto. Bueno, nada más quería darle la noticia ahorita. Si no estoy ahí en el programa, es porque ando de Uber, por si necesitan algún trabajo extra que pase a recogerlos o algo, me avisan. ¡Ahora el excelente! Y les puedo platicar, decir, no se crean, no, es que pues ya fui papá. Sí, ya claro. Ya fui papá y pues hoy sí tenía que estar con la nena, pues para atenderla y todo. Ya la próxima semana ya andamos ahí de regreso en cabina. Oye, pues precisamente, primero que nada, pues muchas felicidades por ser nuevo papá. Gracias. Digo, o sea, otra, sí, o sea, del la bebé nueva. Bueno, gracias, pero ahí les va, para todos los que nos están escuchando, que están pensando en ser papás, créanme, es lo mejor del mundo, y eso no me lo vas a discutir, Pepe. Sí, no, o sí, sea, la neta sí. Que es lo mejor del mundo, pero en serio, qué friega. Sí, es cansado, pero sí, la verdad, sí, es no lo cambio por nada, la verdad. Pero no me esperaba que fuera tan así, y es que es la vida del niño de un día es como, cago, duermo, como, popó, duermo, como, ya. Exacto, así, exactamente. Así, está medio pesadito, así que prepárense para las críticas de películas de Disney y de princesas y de cosas de eso. Totalmente, o sea, ya te vas a tener que aventar un buen repertorio de todo el mugrero de Disney, que diga, de todas las películas de Disney, y las viejitas sí son buenas, las nuevas no tanto, pero las viejas sí. Ya entrando en tema, quería tocar un poquito ese tema, de que antes teníamos películas infantiles de Disney, tocando el tema exclusivamente de Disney, que eran películas que se fueron quedando para la historia y para los niños en general, y es como una tradición de que papás tuvo, o sea, digo, a mí de chico me pusieron las películas infantiles de Disney. Sí, claro. Yo veo que a los niños recientes les ponen las películas infantiles de Disney, y así va a ser esto. Pero dime, ¿qué película? Yo creo que la última que te puedo decir de Disney que les van a seguir poniendo a los niños, si no me equivoco, puede ser Frozen. Sí, claro, pues es que Frozen es de las más modernas, incluso ya está por salir la 3. Pero fuera de Frozen, la verdad es que no han hecho nada así como que se quede para el legado. Pues no, nada. Digo, o sea, la última que hicieron, que fue de las películas, digo, quitando un poquito a lo mejor lo de la de Buzz Lightyear, que es otro tipo de animación, pero vámonos a la película, la última, la de Un Mundo Extraño. Ajá. Se supone que está dentro de estas películas infantiles, ¿no? Que se pueden ir quedando con el paso del tiempo. Es una cochinada, digo, sí se entretiene, pero no es algo como que para, ay, güey, ya tengo una niña, le voy a poner Un Mundo Extraño. Sí, no. O sea, no, digo, veamos la fórmula que está agarrando ahorita, ¿qué es Universal, no? Con Mario Bros. Sí. Algo sencillo, sin meterle temas de inclusión, al cual apegado a como tú lo conoces. Sin modificarla. Y les dejan una millonada. Exacto, una millonada. Sin que les importen los críticos que digan, no sirve la película. Ándale, exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, los críticos se hicieron pedazos la de Mario Bros. Y la neta es de las más taquilleras que ha habido en cuestión de animación. O sea totalmente. Mira, lo contrario. No he confirmado
iba para romper el récord de la más taquillera en la primera semana. Uh-huh. Como película animada. Uh-huh. No he confirmado si lo superó. Pero pues ya con eso es un éxito. Es un éxito para este tipo de películas. Y Universal debe de agarrarse de ahí y de, oye, tienes un mundo súper extenso, un universo súper extenso para hacer películas con el tema de los videojuegos. Estamos hablando de Zelda, de este Metroid, de el, ¿cómo se llama? Pues hasta Sonic, métele lo de Pikachu, métele para el juego este el Smash Bros. O no sé, ¿no? Digo, tienes mucho material para explotar y que muy seguramente serían éxitos. Sí, totalmente. O sea, yo en lo que me quedé es que llevaban 600 millones de dólares recaudados en taquilla. Digo, ¿sabes cuánto le invirtieron? Digo, ¿cuánto fue el presupuesto? No traigo el dato. Pero digo, no creo que haya sido bueno, no te crean, ¿no? Porque sí es pesado, ¿no? O sea, el hecho de manejar todo ese tipo de animación. Sí, o sea, no creo que haya sido barata, pero tampoco creo que haya sido tan cara. O sea, para que ellos mismos hayan dicho que a los 435 millones ya estaban rompiendo récords, es porque a lo mejor les salió en 100 millones, ¿no? Ya. Y ahorita, aparte, bueno, el último dato que yo alcancé a leer ahí en los portales de noticias del cine, era que ya llevaban 600 millones. Yo supongo que ahorita ya deben de llevar más. Sí, no, digo, yo una película con 600, la verdad es que es un exitazo. Sí, o sea, una película animada que te haya costado 200 millones, ponle, y que ya lleva 600, pues ya, o sea. Sí, ya es bastante. Aparte lo que le falta, y una de las ventajas de este tipo de... Oye, si se escucha ahí medio raro es que me estoy bajando del coche a la casa. De hecho, ya se escuchó mejor, se oía raro cuando no estabas bajándote. Ah, ¿sí? Sí, de hecho ahorita se oye mejor. Perfecto, no, pues nos quedamos así, es que lo traían el speaker del carro. Ah, con razón. Oye, te digo que una de las cosas de este tipo de películas es que aparte, por ejemplo, volviendo a lo de Mario, de que estás rompiendo taquilla, estás recuperando lo que le invertiste, vas a ganar, me atrevo a decir que el doble o el triple, en todo la mercadotecnia. Ah, totalmente, ¿cómo? Pues imagínate toda la mercancía que ya se está vendiendo. Que de por sí, digo, Mario es un personaje muy popular. Uh-huh. Pero agrégale con todo el hype que creó ahorita. Sí, claro, o sea, por default Mario ya vendía mucho. Y en cuestiones de productos y artículos y todo ese rollo, ¿no? Pero pues ahora con el hype, exacto, precisamente, como dices tú, de la película, pues ahora todos los productos nuevos pues van a venderse al triple, ¿no? Sí, no, digo, sí voy a investigar cuánto está recaudando. Pero te digo, la idea es que se mantengan por eso. O sea, yo creo que es un éxito muy muy básico, ¿no? Y muy 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 sencillo, sin tanto pensarse. O sea, ahorita agarran una película, oye, es que falta esto, y métele esto, y que el tema de inclusión, y que el tema de esto. Mario, la verdad, vino como que a... no modernizar, más bien a volver a lo que debe ser las películas animadas. Sí, o sea, y a pesar de que tiene escenas pues no fuertes, no, pues es que no fuertes, te iba a decir fuertes, o estamos ya mal acostumbrados. No, yo creo que ya estamos mal acostumbrados, porque realmente, o sea, fue una adaptación con muchas referencias a todos los videojuegos que ha tenido Mario Bros. Y yo pienso que esa es la clave del éxito de esta película. Que no modificaron personajes, no metieron inclusión forzada, no metieron ahí cambio de géneros forzados, no forzaron nada. O sea, simplemente hicieron la película como debe de ser. Entonces, ese es el éxito, esa es la clave. O sea, la clave es no la modifiques porque le estás queriendo llegar a una minoría con tus modificaciones, y la minoría de todo mundo se va a quejar de lo que hagas. Entonces, no, nunca les vas a dar gusto. Entonces yo pienso que le tienes que hacer caso al grueso poblacional, no a las minorías. No, y lo que te digo es, por ejemplo, la escena donde le dicen a Bowser de que, y si no te hace caso a la princesa, y ¡pum!, quema la tortuga. Ándale, o sea, ¿qué? O sea, pero tienes eso en el videojuego. Claro, en el videojuego sucede. Tienes a ese personaje de la tortuga muerta en el videojuego, claro, también.
Que esto, o sea, por ejemplo, cuando le sale a Luigi también, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, que tú aplastabas a las tortugas esqueleto y se volvían a regenerar, ¿no? Sí, ándale. Sí, es... Bueno. Ya, bueno, está genial. Oye, no, esa última no te escuchamos, como que se cortó un poco. No, te digo que la acabo de ver esta semana, que a mí me fascinó la película. Ah, sí. Y que le sigan por ahí, pero tocando el tema que ahorita comentábamos. Hoy en día, creo que sí estamos muy, muy, muy mal acostumbrados a todo. Por ejemplo, imagina la película, creo que mañana se estrena la de Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? No sé exactamente cuándo sí. Se estrena, pero sí ya se estrena en estos días. Ahorita a mí en lo personal, vi el tráiler y se me hizo bien, pero le falta. Le están diciendo que es como si, la están comparando así de fuerte con la de Dragon Ball Evolution. No, pues va a estar terrible. Así. Ahora, imagina. De hecho, se estrena mañana. Mañana se estrena. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero imagina esta película que a lo mejor te lo hubieran puesto así tal cual en los 90s. Pues, seguramente hubiera sido tus películas favoritas. Sí, o lo hubieras esperado con mucho más ansias. De hecho, yo tengo muchas ganas de verla, la verdad. Sí, no, a mí se me hizo como que bien, pero ya la gente, te digo, está muy mal acostumbrada, vamos. ¿Has visto la de, bueno, Matrix? Se te hace buena, ¿no? Está de las mejores sagas que existe en ciencia ficción. Ajá. ¿Pero la has visto actualmente? ¿Cuál, perdón? La de Matrix. Ah, sí, no, o sea, la última de Matrix es terrible. No, pero no, la última sí, pero la saga, la principal de las tres películas, no, fíjate que no le he vuelto a ver. Bueno, te creas, creo que la otra vez sí vi, pero la uno. Y a mí no, se me sigue siendo genial. No, está genial, sí. No me malentiendo, está genial. Pero los efectos son malos. A pesar de que en su momento rompieron con todo porque eran efectos nuevos. Sí, claro, pues es que todo se adecua a su tiempo, ¿no? Exacto. A lo que voy es, por ejemplo, Shazam, en donde cada escena tardaron semanas para hacerla, tiene miles de escenas de acción, tiene una trama buena, tiene personajes hechos por CGI buenísimos, pero sin embargo, una película que le invirtieron tanto en CGI, tanto en escenas de acción, tú la ves ahorita, y a pesar de que a mí la película me encantó diciendo que no soy fan de DC, yo la veo y es así como que, ah, bien. Pero pon esa película de Shazam, ahí se llevaron a mi beba, pon esa película de Shazam, hace el 2000, el 90 y tantos, te aseguro que hubiera sido de los mejores éxitos de toda la historia. Pues o sí, sea, sí, no, es que ahí te va. O sea, para mí la de Shazam, o sea, a mí me gustó más la 1 de Shazam, la primera. Okay. La 2 me gustó, pero siento yo que los villanos no fueron los adecuados. Y sí, lamento decirles que es porque eran mujeres. Y no porque el hecho de que fueran mujeres, sino porque no tenían, híjole, no sé, como que no se desarrollaron bien esos personajes. No tenían la credibilidad. Exacto, o sea, no. Y no los desarrollaron bien, o sea, no supieron cómo darles el poder, no supieron cómo contrarrestar los poderes, o sea. Híjole, no, o sea, a mí eso me dejó mucho que desear, la neta. O sea, a mí eso es lo que no me gustó. Y por ejemplo, de la primera de Shazam, siento yo que muchos efectos se ven muy chafas de la primera película, a pesar que ya estamos en el 2023. ¿Qué digo? No salió ahorita, salió antes, pero siento que muchos efectos se veían muy chafas. Pero aún así la película estaba muy entretenida, muy padre y estaba bien desarrollada. Esta segunda parte siento yo que ya no estuvo bien desarrollada y que los villanos no dan el ancho. O sea, no son, no sé, o sea, como que no sentí un buen desarrollo de la trama, un buen desarrollo de cada personaje, de cada villano. No explican bien el por qué vienen a hacerla de cuento, o sea, sí explico, o sea, es como que nada más llegamos y ya queremos destruir el mundo ya. Ah, órale, o sea, sí explico. O sea, no sé, ya, o sea, ya. Como que no tuvo un buen desarrollo. Yo siento que
La parte negativa de Shazam 2 es eso. Pero a lo mejor cumple su cometido, ¿no? De que está O sea, te entretiene, sí. Pero pero la neta a mí me quedó a deber. Ok. O sea, siento yo, me sigue gustando más la primera parte. O sea, de las dos, la uno. Ok. Pero, a ver, o sea, sí, quedó a deber. Pero ¿no crees que la gente... Vámonos a lo primero, lo que te estoy diciendo de los efectos especiales. ¿No crees que la gente hubiera reaccionado de una mejor manera? En otro momento, quién sabe, porque también los efectos no hubieran sido los adecuados. Y si sigue siendo la misma trama y la misma el mismo desarrollo, yo creo que no hubiera triunfado. Es más, yo creo que antes hubiera tenido menos éxito que ahorita. O sea, porque antes precisamente tú no esperabas tanta producción, tú esperabas un buen desarrollo de la trama, güey. O sea, un buen desarrollo de los personajes, güey. O sea, en otro momento tú esperas eso, no esperas tanto la producción. Sí. Entonces, bueno, ¿sí me explico? O sea... Sí, pero aún así yo siento que estamos mal acostumbrados. Sí, estamos mal acostumbrados y no, porque también, por ejemplo, es como te decía la vez pasada, Poltergeist era una de mis películas favoritas y que realmente me daban miedo, pero la vi cuando estaba niño. Entonces, pues digo, es lógico, ¿no? Tiene lógica que te dé miedo, ¿no? Entonces, la vi hace, no sé, un año o dos, volví a verla de Poltergeist. Yo como que diciendo, la voy a volver a ver y voy a hacer que alguien más la vea, que no la había visto nunca en su vida. Entonces, pues la vuelvo a ver y es como que, híjole, qué chafa está, güey. O sea, está increíblemente chafa, güey. Pero a mí de niño me impactó, me dio mucho miedo y fue de mis favoritas, güey, porque era muy impactante. Ya ahorita la veo y digo, no manches, o sea, ¿cómo diablos pude haber visto este mugrero, güey? O sea, ¿sí me explico? Oye, imagina la mentalidad o lo mal que estaban mis papás, que me compraron, nos compraron a mi hermano y a mí, un payaso, ¿recuerdas el payaso que estaba ahí colgado en la pared y que salía por debajo de la cama y las manos? Nos compraron uno idéntico a mí y a mi hermano y nos lo clavaron en la pared frente a nuestra casa. Bueno, como que ya estaba clavado. No, digo, así como que para que lo tengan aquí lo vean. Porque si hubiera estado suelto y te lo ponen ahí en una silla, pues ahí sí está gacho. No, fue fatal el vivir todo un año ahí con el payaso viéndolo pegado ahí en la... Y más de después de haber visto esa película, ¿no? O sea... Sí. Incluso la etiqueta decía Poltergeist. Espero y no, porque ahí sí ya los hubiera considerado muy enfermos. Pero te digo, son de las películas de ese tipo que se quedan de culto, que en su momento fueron buenas. Yo no sé si a lo mejor ahorita nos estamos sorprendiendo con, no sé, a lo mejor películas como Avatar, películas que traen un desarrollo tecnológico muy bueno, que a lo mejor en 20 años vamos a estar nosotros hablando de viejitos en Cinemén diciendo, oye, ¿te acuerdas de la película de la cochinada, de las películas de Marvel que veíamos antes? ¡Ándale! O sea, estoy que seguro que sí, Sí, ¿verdad? Yo no pienso que sí, o sea, porque de hecho, ya ahorita viéndolo así, ya algunas películas de Marvel de las primeras fases ya se me están empezando a hacer un poco chafonas. Entonces sí, como que siento yo que... Mira, Abel Hannibal está dando en el clavo con esa película que comenta. Dice, es como la película de Terminator, cuando se hizo en su tiempo, pues era súper genial. Claro, y el concepto y todo, ¿no? Sí. Y ahorita la ves y dices tú, ¿qué? ¡Qué chafa, güey! Y aún así se ve menos chafa que otras, Sí. No, pero sí estaba chafísima. De hecho, para mí Terminator, la de toda la saga, ¿cuántos van a Terminator, por cierto? Pues mira, ahorita ya van como 9 o 10. La neta, ya le perdí la cuenta. Sí van varias, ¿no? Y han hecho así como que el los que sí son canon y los que no son canon y la madre. Sí, el reinicio de muchas. Sí, ¿no? Y la verdad es que ha sido mucha cochinada. Para mí la única Terminator que fue así como de la 2. De cool, que se queda, la 2. Sí, exacto. Claro, la 2. No, y la rolita de Guns N' Roses, You Could Be Mine. Sí. No, era genial, güey. O sea, y esa la vuelves a ver y pues no se ve tan chafa, güey, todavía.
De hecho, el ¿cómo se llamaba? El T-800. T-800, ajá, sí. Y el otro era el T-1000, no me acuerdo. El de Mercurio, vamos. Sí, era el T-1000, ¿no? Bueno, el actor, él sale en una nueva serie. Ah, de hecho, se llama... Ajá. El agente nocturno. Bueno, ese actor también sale en la de Peacemaker y es el papá de Peacemaker. Exacto. Sí, ha hecho varias cosas, sí, ha estado, digo, muy vigente desde que Terminator, no hizo nada protagónico. Sí, no, o sea, no es como que un actor muy, muy, muy reconocido, pero sigue vigente. Exacto, sí, sale en esta serie que te la recomiendo, es buenísima, no sé si la hayan visto también, no. La de la gente nocturna. Oye, por clásica policíaca del FBI, pero bueno. Por cierto, ya hubo un evento de Sony que se llamó, bueno, que se llama CinemaCon. No okay. sé si te enteraste en estos días, fue el CinemaCon, no me acuerdo exactamente qué día, pero fue el CinemaCon. Y empezaron a sacar un chorro de... ¿Mande? No, que cuéntame más, me interesa. Ya has de cuenta que empezaron a sacar un chorro de estrenos y confirmaron un chorro de películas y cosas así, ¿no? O sea, todo lo que yo toda mi vida he publicado, que luego la gente cree que estoy poniendo mentiras, que luego se hacen realidad, porque yo rara vez no le atino, porque tengo buenas fuentes. A ver, antes de que sigas. Ajá. Me he fijado en la página de Cinemen, que si no la siguen, vayan a buscarla en Facebook, dejen su like y dejen ahí que les lleguen las notificaciones. Ajá. Hay mucha gente que precisamente subes pósters o subes noticias y te comentan que en él. Ajá. Que en él. Y luego se acaban haciendo realidad. Que creo que subiste en su momento lo de la Sirenita también. Sí, un chorro. Incluso, me acaban de comentar hace poquito otra que me decían, no es cierto, ya dijeron que no y que no sé qué. Bueno, pues la de Beetlejuice 2 ya está confirmada. Y la confirmaron bueno, CinemaCon. No con los actores, ¿no? Sí, o sea, con los que yo había estado promoviendo, Winona Ryder, Jen Ortega, o sea, Michael Keaton. Bueno, ya está confirmada. Lo que pasa es que en un último post que yo puse, que era un como póster de Winona Ryder, de Beetlejuice 2, alguien me comentó, no es cierto, acaba de decir no sé quién que se canceló. Bueno, que el póster obviamente es un fanart. Sí, claro, hay muchos fanarts, pero la realidad es que el cast y de que sí se confirmó la película es real. Entonces una persona me ponía, no es cierto, no sé qué, y ya la confirmaron en CinemaCon. Ahorita voy a buscar el comentario y lo voy a poner. ¿Qué decías, carnal? Qué buena mezcla el traer a los actores originales de una película que en su momento fue bastante sonada y mezclarlos con Jenna Ortega, que ahorita está súper de moda por el tema del papel de Merlina. Claro, y se supone que Jenna Ortega va a salir de la hija de Winona Ryder, bueno, del personaje Winona Ryder. Sí. Entonces, yo supongo que en la trama algo va a suceder, que Jenna va a llamar a Beetlejuice otra vez y se va a hacer el lío otra vez con Beetlejuice. Oye, pero Michael Keaton regresa como Beetlejuice. Michael Keaton regresa como Beetlejuice. Eso es algo que quisiera ver. Claro, sí, obviamente ya marruco, pero pues con maquillaje, pues ni cuenta se da uno. Bueno, es que sí, ni cuenta se van a dar más bien ahí. Y no hay problema porque al final los años se siguieron pasando con ellos. Por ejemplo, otra película que también que yo publiqué hace como un año era la de los Transformers Rise of the Beasts. Y mucha gente me decía que no era cierto, güey. Y pues ya, o sea, ya está oficial desde hace rato. O sea, todo lo que yo publico aquí en Cinemen, yo lo corroboro con fuentes oficiales confiables. Y el 97% de lo que yo publico se hace realidad. O sea, moraleja, todo lo que vean, hagan caso. Exactamente. En un futuro muy cercano van a ver algo ahí. Porque ahí mis fuentes son insiders. O sea, insiders realmente insiders, no los que tienen sus propios pasquines. ¿Sí explico? Sí. Entonces, pues hagan caso, carnales. A ver, entonces, ahora que comentas eso, yo te hago una pregunta. Ajá. ¿Qué sabes del recast de Kang? No, eso no está definido. O sea, porque no, todavía están en discusión si despiden a este chavo. Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ahorita te digo. Se me fue el nombre. Bueno, hasta donde yo supe, creo que está en juicio todo.
Para sí, los que no dediquen al personaje, es el que salió ahora en la película de Creed. Tiene una película de aviación de que fue de las últimas, sí, que está como de las películas que peores recaudación han tenido. Jonathan Majors. Este, él tiene un contrato impresionante sí, con Marvel, porque es el Thanos de la nueva parte. Exactamente, es el siguiente villano máximo, ¿no? Pero lo van a explotar más, simplemente ya salió con 1,000 personajes en la película, sí, de Ant-Man. Claro. Sí, lo pueden sacar con cualquiera, con cualquier tipo de su Kang, o sea, cualquier tipo de Kang puede salir en miles de cosas, ¿no? Exacto, sí, tienes para explotarlo cañón. Pero tienes esta gran oportunidad a él como actor, porque así que tú digas como que tú eres un actorazo, pues tampoco, ¿no? Pero pues tienes esa oportunidad de hacer dinero, de sobresalir, de estar a la cabeza de un nuevo proyecto de Marvel buenísimo, y haces ciertas cosas o están saliendo ciertas cosas para de plano quitar al actor. Se menciona que va a haber un recast de Kang, no lleva más que la de los cameos que han hecho en Loki, los cameos que han hecho en las escenas post créditos y en la película de Ant-Man. Sí. Pero si resulta que en el juicio, hasta donde tengo entendido, creo que era así, que si en el juicio sale que sí hubo violencia doméstica, que aparte hubo un acoso, por ahí se mencionó un acoso dentro del set de Ant-Man. Ok. Que si hubo este acoso, pues bye. Sí, o sea, lo le van a hacer lo mismo que le aplicaron a Johnny Depp en su momento, ¿no? Sí, exacto. Pero pues qué mal por todos los proyectos que se le venían para él. Sí, porque la neta, o sea, haz de cuenta que su proyecto, o sea, su proyecto personal, al menos dentro de Marvel Studios, era impresionante. O sea, era impresionante. O sea, yo creo que después de este proyecto, pues, podía hasta retirarse, güey, de todo el dinero que le iba a caer, güey. Que te aseguro que en toda su carrera no había ganado eso. No, nunca, güey, nunca. O sea, ganó simplemente con la película de Ant-Man, ¿no? Sí, no, o sea, es impresionante lo que le iban a dar, o sea, el proyecto que tenían para él, porque era él iba a ser una figura, la figura más importante en toda la siguiente fase, y pues por un desliz ahí personal puede perder todo, o sea, porque puede perder incluso hasta el trabajo, o sea, en general. Lo dejan de contratar, le dejan de hablar, o sea, puede quedar en la bancarrota. No, pues, qué mal, qué tonto y sí, o sea, si es cierto, sí, que ay, no, pero si no, pues ojalá y recupere la credibilidad. Sí, ojalá. Oye, que haya sido mentira, ojalá, y pues no pierda nada, va, pero pues, si sí fue cierto, pues se lo merece. Pues sí. Oye, y la otra pregunta, digo, nada más para terminar con el tema de Marvel, que te tenía, digo, antes de que me diga lo otro de la ¿cómo se llama? ¿CinemaCon? Ajá. CinemaCon. ¿Viste? No sé si te enteraste que creo que Kylo Ren sí va para Red Richard de los Cuatro Fantásticos. Ah, está el rumor de que, bueno, no lo han confirmado. No lo han confirmado oficialmente, pero sí hay hay un dato oficial de que sí está en pláticas. O sea, Adam Driver sí está en pláticas con Marvel Studios, sí está en pláticas con Kevin Feige, sí está en pláticas para ese personaje, pero todavía no se confirma que sí vaya a ser él. O sea, todavía está en negociaciones. A mi gusto no queda. No, para mí tampoco. Es un actorazo, digo, el papel se le ponga. Y aparte, seguramente lo va a desempeñar bien. Sí, o sea, Adam Driver es un excelente actor, pero siento yo que no le va a ese papel. O sea, ese papel en específico no, a lo mejor otro. Siento yo que Krasinski ya lo había cubierto bien. Nada más que después del desliz de Doctor Strange, ahí como que no nos quedó a deber el personaje, más que nada, ¿no? Del MCU, no sí, tanto pues, sí, John Krasinski. Le tiraron demasiado, ¿no? La ventaja es que como es un multiverso, sí, como la carrilla que echan ahí con Marvel, de que del multiverso todos son diferentes menos el Doctor Strange. Él sí se parece en todos los universos habidos y por haber, ¿no? Entonces, como se supone que la gente no se parece, porque pues los tres Spider-Man son diferentes, entonces todo mundo decía, bueno, ¿y por qué el Doctor Strange no son
personas diferentes, bueno, o sea, que se vean diferente, ¿no? Pero bueno, el Doctor Strange es igual en todos los multiversos, pero Reed Richards no necesariamente. Entonces, si hacen canon todas las demás películas, pues sí hay muchos Reed Richards, ¿no? Entonces, igual y sí puede ser Adam Driver, güey. No me late, porque no tiene, como que no tiene el cuerpo, pero digo, pues en una de esas igual y lo hace bien, ¿no? Sí, no, digo, la ventaja es que es un buen actor. Sí, totalmente. Es un buen actor, salvo la chafada ahora con 65 millones antes de que a ti te gustó. Es buena. Ya a mí también me gustó, pero sigo con mi tema de lo de la camiseta. Pues es que eran camisetas espaciales, o sea, no, o sea, era un hilo de una especie del espacio. Bueno, digo, tengo mis dudas. Pero, es más, era hilo hecho de piedras, o sea, de una roca sacaron el hilo y hicieron la piedra, hicieron la playera, o sea, no sabemos. No, ojalá ya haya existido una dos para que nos expliquen ese tema. Es buen actor, y seguramente el papel que le den lo va a hacer bueno, lo va a hacer bien. Se comentaba él como Red Richard, creo que está... Ay, había otra actriz, no me acuerdo que mencionaron como Sue Richards, pero bueno, tampoco la recuerdo. Pero pues ya es de lo único que se menciona de Marvel, porque la verdad es que ya no se menciona nada como antes. ¿Viste? Sí, que no. Salió lo de la nueva película de Capitana Marvel y también a nadie le importó. Sí, ya sé. Haz de cuenta que ha tenido, creo que salió que es uno de los videos en YouTube que más dislikes tiene, güey. No inventes. O sea, en vez de tener muchos likes, tiene muchos dislikes, güey. O sea, el tráiler de Marvels. Y es malito, ¿eh? El tráiler fue malo. Sí, el tráiler se ve malo. Yo no entiendo cómo la gente hizo que esa película fuera de las más taquilleras a nivel histórico. Ya sé, o sea, es terrible. Está dentro del top 10. Está dentro del top 10 de películas más taquilleras. Y es muy mala, ¿eh? Capitana Marvel es muy mala, güey. Es muy, muy mala. O sea, pero... si no les gustó Doctor Strange in the Multiverse of Madness y si les gustó Capitana Marvel, es que andan mal. Pues hay que ver, a ver qué se viene. A pesar de que pues, es mala. ¿Qué más viste ahí en lo de la... Mira, CinemaCon sacaron un chorro de cosas que también yo ya había estado yo comentando desde hace mucho tiempo como primicias, pero la gente así como que no era muy... muy crédula al respecto, pero ya se reveló el nombre del exorcista. Va a ser el exorcista. Aquí lo tenía, espérame. ¿Dónde está? Ya se me perdió. Ay, se me fue. ¿Dónde lo tenía? Bueno, acaban de revelar el nombre de la del exorcista. Obviamente ya está confirmado que se va a hacer la del exorcista. Oye, pero esa del exorcista, sí la vi en la página de Cinemen, pero es un remake. Es una especie como, sí, no es remake, es como un reboot, pero es un reboot como secuela. Believer. Sí, The Exorcist Believer, pero es más, es un reboot, no es un remake, es un reboot, o sea, que es lo que te comentaba la vez pasada, un reboot es que agarran la misma historia, pero la hacen diferente, o sea, la hacen completamente diferente a la historia original, tomando toda la temática original, pero creo que es un reboot con una como especie de secuela. O sea, según yo, que es también pasaron ese dato, es que van a salir las actrices que salieron en aquel entonces, las dos actrices van a salir en esta película, pero obviamente pues ya con una edad avanzada, ¿no? O sea, iban a salir, no sé si no estoy seguro si van a salir interpretando el mismo personaje que interpretaron en la original, o si va a ser distintos personajes, pero de que van a volver a salir, van a volver a salir. Y es un reboot tipo secuela. Ok. Y la ventaja es que es una producción de Blumhouse, entonces pues va a estar buena, ¿no? Blumhouse, la neta, todo lo que hace, lo hace bien. Entonces, pues siento yo que sí. Recuérdame películas de Blumhouse. Películas de Blumhouse, híjole, es que ahorita no las traigo aquí ahorita en la mente, pero son películas que son de bajo presupuesto,
Por ejemplo, ¿sí viste la de El Hombre Invisible o no? ¿Cómo se llamaba? La última. La última. Sí, 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 bueno, muy buena. Esa es de Blumhouse. Espérate, no, a ver, ¿qué estoy diciendo y por qué fui tan blasfemo? Ahí te van. Ajá. Tiene la de Megan. ¿La de Megan? ¿Es de Blumhouse? Sí, es cierto. Teléfono Negro. Sí, Black Phone es de Blumhouse. La de Get Out. La de Get Out, sí es de Blumhouse, sí. La de Verdad o Reto. Sí, Truth or Dare, ajá. Sí. Sí, digo que no fue tan... No, esa no estuvo tan chida, pero está bien producida, güey. No, y sale una chava que está enamorado de ella que se llama Lucy Hale. Ok, sí, ya sé quién es. Y luego tienen también la de Feliz Día de Tu Muerte, que esa, para los que no la hayan visto... Es genial, güey. Genial, sí. Sí, las dos son geniales, güey. Sí, por ahí el villano está medio cómico, el de la máscara. Sí, el bebé, ¿no? El que era la mascota, sí, de la universidad. Esa Feliz Día de Tu Muerte es genial. Y la una y la dos son geniales, güey, porque son películas slasher con Final Girl, pero es cómica, son cómicas, güey. Sí. O sea, son slasher comedia, güey, pero son geniales, güey. Geniales. Que películas cómicas, así también de ese tipo, vean, acabo de ver apenas esta semana la de Scream 6. Ah, la de Scream 6. Es buenísima. Por cierto, buenísimo. Precisamente de lo que estábamos hablando del CinemaCon, también ya obviamente está confirmado que van a hacer la de Scream 7. Ya está confirmada. Y también, ¿qué te iba a decir? Bueno, es que, a ver, primero, la de Scream, obviamente, quien vio Scream 6, pues no vio la 1, ¿no? Fue hace miles de años. Uh-huh. Pero la manera en que están llevando la franquicia, inclusive, volviendo al tema de lo cómico, hacen parodia con el tema de la franquicia de una saga. Se ¿sí? lo mencionan en esta película y así, no, es que esto es como una película y es una franquicia. Y los clichés del asesino que anda en máscara y que siempre es el amigo desconocido y que varias cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero se lo manejan de una manera en la que involucran a familiares de los de la primera saga, del universo, ¿no? De Scream. Uh-huh. A los familiares de una y que por qué los de la dos y por qué los de la tres. Pero realmente va una serie de asesinos, o sea, en seis películas casi siempre andaban en pares. Sí. O sea, estás hablando, van 2, 4, 6, 8, van como 11 asesinos, más o menos. Uh-huh. Y la saga es buena, digo. Ahorita se la están entregando así en bandeja de plata a esta... A Jenna Ortega. Jenna Ortega y a la otra actriz, esta, déjame te digo cómo se llama... La otra aquí se llama Melissa Barrera. Ok. Melissa Barrera, que la verdad es buena, es, uh-huh, es una actriz mexicana, nacida en Monterrey. Tiene la Scream 5, tiene Scream 6. Hizo una serie, que no sé si la recuerden, que es buena, una miniserie en Netflix, que se llama Sigue Respirando. Uh-huh. Y esa actriz, ella, salió de la academia. Órale. Fue en la academia de Tera Seca hace bastantes años. Qué terrible. Melissa Barrera. Y brincó a Hollywood. Y a pesar de que ha hecho un par de películas y una serie buena, no tan conocida, yo pienso que aquí el que sea la protagonista de la franquicia, de lo nuevo que están haciendo con Scream, le va a ir fabuloso. Ahí, yay. Pues obviamente, Jenna Ortega, a pesar de que ha hecho muy pocas cosas, pues ya tiene un renombre y está de fama, ¿no? Ahorita está. Sí, ahorita. Hollywood. Ahorita es como una segunda Zendaya, güey. Sí, exacto. Pero, a diferencia que, por ejemplo, a mí Zendaya no me gusta cómo actúa y se me hace una mujer muy fea, a mí, en lo personal, disculpen. Y a lo contrario a Jenna Ortega, a mí se me hace que actúa muy bien y está muy guapa, güey. Sí, bueno, es que Zendaya tiene como que. Zendaya tiene un aspecto fodongo. No, y era expresiva, ¿no? O sea, ándale. Así como que pegas,
se me figura la, esta chava, ¿cómo se llama la de Crepúsculo? Sí, esta Kristen Dunst, no. Sí, así se cero. No, Stewart, cero, Kristen Stewart. Bueno, tiene un poquito más que ella, ¿no? Más, actuó mejor, no sé. Pero también se me hace muy plana. Muy sí, plana, totalmente, o sea, inexpresivas completamente. Y Jenna Ortega, no, y para mí la el dúo que están creando en esta nueva saga de Scream, como las hijas del asesino de la 4, tanto Jenna Ortega como Melissa Barrera, están haciendo un trabajo bárbaro, están haciendo un trabajo muy padre, y yo creo que les da para un par de películas más. Sí, no, claro, totalmente, y más con el hype, ¿no? Sí, 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 véanla, digo, la verdad, yo les recomiendo esa película para esta semana. Yo creo que la próxima semana platicamos de Los Caballeros para acabarla, a ver qué tal. Sí. Ya se estrena mañana. ¿Y qué más viste de noticias? Mira, otra de las también de las películas que yo había también publicado desde hace bastante tiempo es la del Conjuro 4. Entonces, se acaba de confirmar que el Conjuro 4 o la cuarta película del Conjuro se va a llamar El Conjuro Last Rites. O The Conjuring Last Rites, y ya está confirmado. Otra película también que está confirmada es la de... ¿Crees que la tienen ahí ya? ¿Eh? La saga. ¿Cómo? ¿Crees que ahí terminen la saga? No te escuché bien. ¿Crees que ahí terminen la saga de Conjuro? No creo, porque pues no, le han estado sacando mucho provecho. Supuestamente dicen que sí es la última. Pero, pues digo, hay mucho spin-off, ¿no? O sea, de ahí parten muchos spin-off, ¿no? Que es como precisamente otra que acaban de confirmar también, que es la de La Monja 2. Que también yo hace mucho había publicado o había estado publicando que iba a salir La Monja 2 también. Gente incrédula. Ya está 100,000% confirmado en CinemaCon. O sea, yo todo lo que pongo aquí que es posible estreno es que es muy probable que sea estreno. Oye, pero para los fans de la saga del Conjuro, vayan a Cinemen, a la página de Cinemen, y exactamente, si no me equivoco, hace como 3 semanas, miren, fácil, váyanse a fotos, al archivo de fotos, y hay una foto que publicaste en donde viene toda el orden cronológico de toda la saga del Conjuro. No sabemos hasta ahorita, digo... Del universo del Conjuro, ¿no? Del universo del Conjuro. ¿Se sabe que la nueva, la 4, va a ser después de 1981? Porque la última, el Conjuro 3, fue en 1981. Se desarrolla en este año. La última, pues, va a ser más reciente. La de la monja, quién sabe dónde vaya a ir entre este lapso. Yo supongo que también en la temporalidad de la monja, ¿no? Bueno, es que la de la monja, la se supone se desarrolla en 1952. Sí, o sea, va a seguir esa línea temporal, güey. O sea, no va a ser moderna, pues. Annabelle, la creación de Annabelle 1958, Annabelle 1970, El Conjuro 1971, la siguiente de Annabelle 1972, ya lleva 3 Annabelle, qué pena. Sí. La Llorona 1973, Conjuro 2977. Conjuro la 4 en 81, no, la 3, perdón, en 81. Y yo creo que la nueva va a ir como en el 80 y tanto. Sí, y sí. Sí, porque es en la época de los Warren. O sea, tiene que ser mientras los Ed y Lorraine Warren seguían trabajando, ¿no? Ya. Pues sí, digo, hay que esperar. Pero sí también Otra película que también yo estuve aquí promoviendo fue la de Destino Final 6. Y que también la gente no creía que fuera a salir. Ya está confirmada. Esa sí siento como que va a ser de entrar por salida. No creo que... Sí, no, pues es que las de Destino Final realmente eran de que, ah, sí, ya la vi, sí, bye. O sea, y luego sale otra de que, ah, bueno, sí, ya la vi también y pues bye. Y sale otra y sí, pues ya la vi, bye. O sea, son muy, muy, muy... no sé, como que muy básicas, ¿no? O sea, son películas básicas que sí vas a ver, que no, a lo mejor no van a ser lo máximo, pero pues te van a entretener. No, además de que no hay un... Digo, el tema de Destino Final, ya sabes cuál es. Los que se salvan de una muerte, la muerte regresa y los va a matar. Sí, los va buscando y los va matando. Ya. No hay personajes que se hayan quedado, ¿no? No hay una historia que se haya quedado. Como en todas las otras de terror, como que por cierto, digo, ya no vamos a alcanzar a hablar ahorita, yo creo,
pero la de Evil Dead, o ¿cómo se llama la nueva que están anunciando? Ajá. Que ya ves que es una saga completísima desde el 70. Sí, claro. En ese se empezó Sam Raimi. Sí, exacto. Para los que no ubican a Sam Raimi, es el director de las tres, de las primeras tres de Spider-Man. De Tobey Maguire. Y de la de Doctor Strange. Exacto. La del Multiverso de la Locura. Que fue terrible. ¿Y qué otra se aventó nueva? Sam Raimi. Bueno, tiene varias. Pero está en todo este universo de la de Evil Dead. Hay, creo que son 6 películas o 7. Sí. Y viene la nueva que se llama, no recuerdo cómo se llama. Oye, y antes de despedirnos, también otra que ya incluso ni siquiera ha salido en el cine, que se llama El Exorcista del Papa. Pues también ya, oye, está confirmada la segunda parte. O sea, todavía ni siquiera se estrena y ya está confirmada El Exorcista del Papa 2 con Russell Crowe. Esa la quiero ver porque a mí me gusta mucho cómo estuvo Russell Crowe. Sí, claro. De que lo siguen vetando en muchas películas por su temperamento. Sí. Pero, y que sea de exorcismos, bueno, pues genial, ¿no? Ya. Pero bueno, hoy ya nos tenemos que despedir. No me gusta despedirme, yo por mí me quedo platicando ahora. Sí, no, claro, yo también, pero pues ya se nos terminó el tiempo. Los esperamos el próximo miércoles igual de 8 a 9 de la noche por el 90.3 FM Adictivo Radio. Y también nos puede ver a través de Cinemén Oficial en Facebook y por YouTube, igual arroba Cinemén Oficial nos puedes encontrar. Muchas gracias, tío. No, gracias a ti, Pepo, por hablarme en estos momentos de felicidad absoluta. Así es. Y nos vemos la próxima semana ahí. Así es, gracias a todas las personas que nos escucharon, gracias a Isa que nos está operando aquí en cabina y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Esto fue Cinemén. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. En Adictivo Radio 90.3.